Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo preparo yo el filete de pescado empapelado. Voy a utilizar zanahoria, calabaza, chile morrón, lo tengo amarillo, rojo, verde, champiñones, hoja de aguacate. En esta ocasión no la encontré fresca. La tengo seca. También pueden utilizar epazote o hoja santa. Filete de pescado tilapia. Yo voy a utilizar un poco más de 2 kilos, que son 10 piezas. Viene congelado. Lo voy a retirar de la bolsa para que se descongele un poco. Voy a utilizar papel aluminio, pimienta molida, sal, cebolla, ajo y aceite de olivo extra virgen. Pueden utilizar aceite de olivo normal o sustituirlo por mantequilla. He lavado y desinfectado las verduras, incluso las hojas de aguacate, también las enjuagué. Los champiñones están lavados y desinfectados. Le retiré la bolsa al filete de pescado. Le di una pequeña enjuagada con agua de garrafón para quitarle el exceso de hielo que aún tenía. Ahora lo que vamos a hacer es picar nuestras verduras para armar nuestro pescado empapelado. Ya corté la verdura en tiras, ni muy delgadas ni muy gruesas. Ya tengo lista la zanahoria, la calabaza, el chile morrón, los champiñones. Le voy a poner un poco de queso Oaxaca. A nosotros nos gusta con queso Oaxaca, esto ya es opcional. Tengo un poco de cebolla picada y ajo picado. Ahora vamos a armar nuestro pescado empapelado. Voy a colocar en el papel aluminio. Este papel aluminio lo corté de unos 30-40 centímetros aproximado para que quede bien envuelto nuestro pescado con verduras. Vamos a agregar un chorrito de aceite de olivo. Le vamos a poner un poco de sal. Vamos a poner un poco de sal. Le vamos a poner pimienta. Ya le agregué la pimienta, la sal y un poco de aceite de olivo. Ahora le voy a colocar el filete de pescado. Y ahora también le vamos a poner un poquitito de sal. O se lo ponemos hasta que terminemos de colocar las verduras. Ahora sí, por último le vamos a agregar un poco más de sal, pimienta y un poco más de aceite.
Ahora sí lo vamos a envolver. Así quedó, ya lo envolví. Es el primer filete. Lo vamos a reservar. Los vamos a meter un poco en el refrigerador para después colocarlos en la vaporera. Bueno, así quedaron. Ya los terminé de empapelar. En total, como les había yo comentado, son 10 filetes. Son 10 pescados empapelados. Y los voy a meter al refrigerador por lo menos media hora antes de ponerlos a baño maría. Se van a dejar en la olla. Cuando comience a hervir, se va a contar media hora. La verdad es que ustedes ya saben que el filete es muy suave. Las verduras están cortadas en tiras delgadas para que se cozan de manera rápida. Bueno, voy a preparar la olla. Voy a utilizar esta olla. No tengo vaporera pequeña, pero tengo esta reja. Le vamos a poner agua de garrafón. Con eso está bien. Lavé esta moneda. Se la voy a poner. Con eso me voy a dar cuenta que el agua comenzó a hervir, ya que va a ser un sonido. Bueno, ya tengo lista la olla. Le voy a colocar el pescado empapelado para después colocarlo en la estufa. En total coloqué 5 pescados empapelados. Ya los voy a poner a hervir, los voy a tapar. Y vamos a contar a partir de que empiece a sonar la olla. Significa que ya está hirviendo. Y vamos a contar media hora. Ya está listo mi arroz blanco. Voy a acompañar mis filetes con un plato de arroz. Los filetes ya casi tienen media hora. Los vamos a checar para ver si ya están listos. Listo. Después de media hora, así quedó nuestro pescado empapelado.